Un tema que lo hemos titulado Beneficio del Sacrificio de Cristo. A topic that we have titled The Benefits of the Sacrifice of Christ. Beneficio del Sacrificio de Cristo. Los beneficios del sacrificio de Cristo. Say with me, Benefits of the Sacrifice of Christ. Dí conmigo los beneficios del sacrificio de Cristo. Okay, there is more than salvation in the sacrifice of Jesus. Hay más que salvación en el sacrificio de Jesús. It's okay. There is more than salvation in the sacrifice of Jesus of Christ. Okay? Hay más que salvación en el sacrificio de Cristo Jesús. Dí conmigo, hay más. Say with me, there's more. No, there is more. Hay más. There is more. Hay más. Levante su mano. Diga, lift up hay your más. Hand. Diga, hay más. Say there's more. Hay más. There's more. La religión solo ve la salvación. Religion only looks at salvation. La salvación. Salvation. La salvación. Salvation. La salvación. Salvation. Hay más. But there's more. Hay más. There's more. La salvación es solo llegar al cielo, pero hay más. Salvation is only getting to diga, heaven, hay más. More. Say, colócate de pie, di conmigo, hay más. Stand up and say there's more. There is more. Say there is more. Hay más. Diga, hay más. There is more in the sacrifice of Christ. Hay más en el sacrificio de Cristo. Levanta tu oración. Pray for me. Pray for me. Ora por mí. Ora por mí. Ora por mí. Padre, gracias. Padre, gracias. Thank you, Father. Thank you, Father. Holy Spirit, come here. Ora bakati sarabakoto robokotarabasira. Ondo robokotarabasia. Onda raba. Trae revelación de tu palabra. Revélale a tu iglesia el poder de la palabra. Quita Basar a la vaquilla. Hay más que salvación, Padre. Hay más que salvación. Yo lo declaro, Padre. Hay beneficios poderosos y gloriosos que queremos aprovechar. Haz tu demanda al cielo. Haz tu demanda. Haz una demanda. Padre, dame algo especial hoy. Dame algo especial. Ah, dame algo especial. Toca mi vida. Impárteme de tu espíritu. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Thank you, Father. Fuerte ese aplauso al Señor. Puedes tomar round of applause to the Lord. Okay. En inglés la frase no es muy fácil. In English, the phrase is not that easy. There is offspring in the sacrifice of Christ. Hay un linaje en el sacrificio de Cristo. There is offspring in the sacrifice of Christ. Hay un linaje en el sacrificio diga de conmigo, Cristo. Diga conmigo, hay linaje en el sacrificio say, de Cristo. Say, there's offspring in the sacrifice of Christ. Diga, hay linaje en el sacrificio de Cristo. Say, there is offspring in the sacrifice of Christ. Yo es que no lo estoy oyendo. I don't know if I'm not listening to you. O es que está muy duro este. Or this one is too loud. Diga conmigo, hay linaje en el sacrificio say with me, de there Cristo. Is offspring in the sacrifice of Christ. Okay. Somos una iglesia viva. We're a church that is okay. Alive. Lo que queremos con este con esta serie llamada Beneficio del Sacrificio de Cristo. What we're aiming for with this series called The Benefits of the Sacrifice of Christ. Es conocer lo que la cruz de Cristo nos entrega. It's to know what the Christ of Jesus gives us. Es una herencia que tenemos que vivirla toda a plenitud. It is an inheritance that we need to live it all of it in plenitude. No olvides que lo que tú llamas cristianismo se inició con el sacrificio del Hijo de Dios. Don't forget that what you call Christianity began with the sacrifice of the Son of God. Este asunto comenzó con un sacrificio. This whole matter began with a sacrifice. Y ese sacrificio es para que tú seas salvo. And that sacrifice is that you may be saved. Pero ese sacrificio no significa que Dios no esté esperando de ti sacrificios. But that sacrifice does not mean that God isn't waiting from you a sacrifice. Dios también as well. Está esperando que tú te sacrifiques por él. God is also waiting from you to sacrifice yourself for him. Él sembró a su hijo, está esperando que tú siembres tu vida. He sowed his son, he's waiting for you to sow your life. Ese cristianismo de no ya Jesús lo hizo todo, tú no tienes que hacer nada, es una verdad a medias. That type of Christianity that says, "Oh no, God did it all. You don't have to do anything anymore." That's Jesús a truth that is halfway. Jesús ya hizo todo para salvarnos. Yes, Jesus did everything to save para us. Perdonar nuestros pecados. To forgive our sins. Para llevarnos al Padre. To take us to the Father. Pero todo eso lo hace para que nosotros hagamos nuestra parte. But all of that is done so that we can do our part. Que es entregar nuestra vida en servicio a Dios. Which is to give our lives in service to God. Una persona puede conocer el sacrificio de Cristo. A person can know the sacrifice of Christ. Recibir la salvación. They can receive salvation. Tener su nombre escrito en el libro de la vida. They can have their name written in the book of y life. Y no saber nada más de lo que Dios le compró con ese sacrificio. And not know anything else that was bought with that sacrifice of Christ. Siendo un buen him, cristiano que vas a la iglesia. Being a Christian that you go to church. Podrías pasar por la tierra. You could go through this earth. Sin vivir la vida abundante que Jesús nos ha prometido. Without living the abundant life that Jesus has promised. Es algo us. Que él conquistó para ti. It is something that he conquered for you. Si el problema
problema hubiera sido la salvación solamente, if the problem would have been salvation alone, Dios hace un sacrificio desde el cielo. God does a sacrifice from heaven. Pero si lo mandó a la tierra, but if he sent him to es porque earth, está interesado que desde la tierra tú vivas la gloria que él tiene planeada. He's interested that from earth you live the glory that he has planned for you. El sacrificio you. De Cristo te da más que la salvación. The sacrifice of Jesus gives you more than te just da una salvation. Vida abundante. It gives you an abundant te da estabilidad. Life. It gives you stability. Te da realización. It gives you realization. Y también te da linaje. And it gives you offspring. Hechos 17, 26 al 29. Acts 17, 26 to 29. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. And he has made from one blood every offspring of man to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. Esa frase, de una sangre ha hecho todo el linaje. That phrase that he has made out from one blood every offspring. Por pensar con una mente religiosa, pensamos que ahí está hablando de Jesús y no está hablando de Jesús. Due to the fact that we may think with a religious mind, we think that it's speaking about Jesus there, but it's not being spoken about Jesus. Ahí está diciendo que a un ser Dios le puso sangre para que todo el linaje humano viniera de ahí. It is there. It's saying there that to a being God put blood so that offspring can come from that blood. ¿Cómo se llama ese hombre? What's that man called? ¿Cómo se llama el primer hombre? What's the first man called? ¿De dónde vienen todos los linajes? From where all the lineage comes. Adán. Está hablando de Adán. He's speaking about Adam. Dios a Adán le dio sangre para levantar un linaje en la tierra. God gave Adam blood so he could lift up an offspring on earth. La raza humana es la raza de Dios. The human race is the race of God. Es el linaje preparado de Dios en la tierra. It's the offspring prepared by God on earth. Cargamos más allá de todos nuestros desórdenes. We carry furthermore from all our disorders. La imagen de Dios dentro de nosotros. The image of God inside of us. Estamos listos para reflejar su semejanza. We are ready to reflect his likeness. Y aunque cada uno tenga su propia concepción de lo que es Dios y la vida, and even though everyone may have a different perspective of what God is and what life el origen is as well, de todos los hombres es uno solo. The origin of all man is only one. La sangre de un hombre, Adán. The blood of one man, Adam. De allí venimos. From there we come. Cargamos todo lo que Adán traía. We carry everything that Adam y que had le fue impartido por Dios. And was imparted by God. Versículo 27. Verse 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. So they should seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us. El objetivo de Dios al crear el linaje humano, the objective of God when creating the human offspring, es levantar una criatura que le busque y lo pueda hallar. Is to lift up a creature that can look for him and that can find him. En el cielo hay seres que no necesitan buscarlo porque lo tienen al frente. In heaven there are beings that don't have the need to look for him because they have him right in front of him. Pero Dios necesita crear una criatura que lo busque con pasión. But God needed to create a creature that would seek him with passion. Una criatura que lo ame y precise de él. A creature that would love him and that would depend on him. Esa es la raza humana. That's the human race. La Biblia dice en el texto que acabamos de leer, the Bible says in the text that we just read, que mientras más el hombre lo busca, más se aleja de Dios. That the more that man seeks for him, the more he gets further from God. El hombre está tratando de encontrarlo y mientras trata de hallarlo se aleja más. Man is trying to find him and the more that he tries to find him, the further he's getting porque from him. Porque el hombre no sabe verdaderamente dónde está Dios. Because man doesn't truly know where God is. La pregunta es dónde está Dios. The question then is where is God? Como el hombre no sabe dónde está. And since man doesn't know where he is. Mira al cielo. He looks up to heaven. Y ve el sol. And he sees the sun. Y ve que el sol le quema los ojos. And he sees that sun is burning eso his es Dios. Eyes. Oh, that's God. Y adoraron al sol. And they worship the sun. ¿Dónde está Dios? Where is God? Las nubes. The clouds. Tal vez son las nubes los que traen al Dios del cielo. Maybe it's the clouds that carry the God of heaven. Pero no le refleja ningún Dios al final. But they don't reflect a God at the end. Terminaron adorando las matas, las plantas, los animales, todo lo que vieron. They end up worshiping the plants, the animals, everything that they would see in hasta front of them. Hasta al mismo hombre lo terminaron adorando. They even ended up worshiping man himself. Porque quieren encontrar a Dios. Because they want to pero find ¿dónde God. Está Dios? But where is God? Versículo 28. Verse 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Y como alguno de nuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. For in him we live and move and have our being, as also some of your own poets have said, for we are also his offspring.
El hombre se pierde buscando a Dios. Man gets lost looking for God. Porque no sabe dónde está. Because he doesn't know where he is. Y es que Dios no está en un lugar específico. And it's not that God is in a specific place. Aprendemos frases que no todas son realidad. We learn phrases that are not necessarily true. Nos dicen que Dios está en todas partes. They tell us that God is everywhere. Y eso no es verdad. And that's not necessarily true. Lo que dice la Biblia es que en Dios what the Bible says is that vivimos. God, in God, y we somos live, and we y nos are, movemos and we move. Así que Dios no está en todas partes. So God is not everywhere. Todas las partes están en Él, que es diferente. All parts are in Him, which is different. Todo existe y subsiste en Él. Everything exists and exists. El hombre se pierde buscando a Dios. Man gets lost looking sin for God, saber dónde está Dios. Without knowing where he truly sin is, saber que el hombre está dentro de Dios. Without knowing that man is inside of God. Bastaría mirar dentro de nuestro propio ser. It would be enough to look inside our own being. Ver los vacíos que la vida nos va dando. See the voids that life gives us. Para descubrir que dentro de nosotros to find that inside ourselves está el lugar de la habitación del Dios del cielo. It's the place of the room of the God of heaven. Dentro de ti habita. Ahí está. God is living inside of you. Give a big round of applause. Apláudale con gusto. Ahí está. Adentro está. La religión no quiere que tú sepas eso para que lo busques en la iglesia. Religion doesn't want you to know that, so that you have to go to church to look for him. Un pastor amigo mío preguntaba a la iglesia, ¿cuántos vinieron a buscar al Señor? A pastor, a friend of mine would say, how many of you came to look for the amen. Lord? And the church would say, amen. ¿A dónde les perdió? Where did you lose him? Busca adentro. Look inside. Está adentro. He's inside. Vive adentro. He lives inside. Si buscaras en tus vacíos, encontrarías a Dios. If you would look in your empty spaces, you would find God. Ahora, versículo 29. Verse 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that divine nature is like gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. Si tú tienes la revelación de que Dios está dentro de ti, if you have the revelation that God is inside of you, no necesitarás imaginarlo en nada material. You will not need to imagine him in anything that is material. Porque basta saber dónde estás tú para saber dónde está Dios. Because it is enough, to know where you are to porque know where God is. Porque tú te mueves y Él se mueve contigo. Because you move and He moves with you. Porque cuando tú te caes, Él cae contigo. Because when you fall, He falls with you. Y cuando te quiere levantar, es Él quien te levanta. And when you want to get up, it is Him that lifts you up. Porque no hay un lugar donde puedas huir de su presencia. Because there's not a single place where you can flee porque from su presencia presence. No está en un lugar, sino que está en ti. Because His presence is not in one place, but His presence is eso in Him. Eso te hace a ti linaje de Dios. That makes you offspring of God. Adán cargaba la sangre que Dios le puso. Adam carried the blood that God put in him. Tú cargas el espíritu que Dios da. You carry the spirit eres that God linaje gives. Divino. You are divine offspring. Jesús se hizo hombre. Jesus became man. Para entregarse en un sacrificio vivo por el pecado del hombre. To give himself in a sacrifice that is living for the sin of man. Él vino a revelarnos el Dios que nos creó. He came to reveal to us the God that created us. Él participó de carne y sangre como tú y yo. He participated from flesh and blood like you and I have. Y ahora, and now, por la sangre de Jesús, by the blood of Jesus, Dios nos hace linaje divino. God makes us divine offspring. Yo estoy diciendo que tú eres linaje divino. I'm telling you right now that you are a divine offspring. Tú eres offspring. Hijo de Dios. You are son and daughter tú of God. Tú eres el linaje de Dios. You are the offspring of tú God. Tú cargas dentro de ti los genes de Jesús de Nazaret. You carry inside of you the genes of Jesus of Nazareth. A veces la gente dice, no, es que yo soy adoptado. And sometimes people say, oh no, I'm adopted. Sí, la Biblia habla de adopción. Yes, the Bible does speak about adoption. Un niño adoptado es hijo, pero no tiene los genes. A child that is adopted is child, but they do not carry the genes. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Un niño adoptado es hijo, pero no tiene los genes. An adopted child is child of the people, but he does not have the genes of the people that adopted him. En ti lo que Dios adoptó fue tu personalidad humana. In you, what God adopted was your human personality. Que no puede heredar la vida eterna. That cannot inherit eternal life. Y como se va a condenar, Dios dice, le vamos a dar adopción para que vaya al cielo. And since it's going to be condemned, God says we're going to give it adoption so that it goes to heaven. Pero tu espíritu, but your spirit es nacido de nuevo. It's born again. Tú tienes los genes de Dios dentro de ti. You have the genes of God inside of you. Y ahora en tu cuerpo habitan dos personas queriendo tomar el dominio. And now in your body there's two people that live wanting to take el control. Viejo hombre que lleva tu nombre y que ha sido adoptado para ser salvo. The old man that carries your name and that has been adopted in order to get saved. Y el espíritu de Dios que te da la nueva naturaleza.
naturaleza. And the Spirit of God that gives you a new nature. A quien tú alimentes mejor, ese va a dominar tu vida. To the one that you feed the most, that will domain and control your life. Pero si tú quieres vivir una vida cristiana real y abundante, but if you want to live a true and abundant Christian life, tienes que tratar a tu viejo hombre como tu peor enemigo. You need to treat your old man like your worst enemy. Y verte a ti mismo como linaje de Dios. And look at yourself as an offspring from God. Upspring of God. Di conmigo linaje de Dios. Diga upspring of God. Di linaje de Dios. Linaje de Dios. Offspring of God. Claro, tú estás pensando, pero mi mamá. Oh, you're obviously thinking, oh, but what about my mom? What about my dad? Y mi tía. And my aunt. Y esos pómulos y nariz de indio que tengo. And these cheeks and this nose of indigenous that I carry. Y esa nariz que me dice que soy negro. And that this nose that tells me that I am black. Y todo esto que es innegable. And all these things that are undeniable. Del adoptado. It was all adopted. All those things were adopted. That's when it was adopted. Se van a perder en la tierra. Those genes will be lost on earth. Dios acaba con esos genes y los vuelve polvo. God finishes with those genes and makes them dust. Y va a sacar de ti lo que verdaderamente sirve. And will come out and will bring out of you what los is genes truly de Dios useful. Que te hace una nueva criatura. Which are the genes of God that make you a new creature. Y apenas si te recordarás de quién eras en la tierra allá, porque va a ser más grande tu futuro eterno que tu pasado terrenal. You will not remember who you were on earth because your eternal future will be greater than your earthly past. Mira el que está a su lado. Tell the person that is beside you. Y dígale, dígale. And tell them. Somos la gente de Dios. We are the people of God. No, no, pero dígalo con convicción. Tell them with conviction. Tell them with conviction. Oh, bien, bien. Somos la gente de Dios. We are the people of God. Somos la gente de Dios. We are the people of God. Somos la gente de Dios. We are the people of God. Dígale, tenemos los genes de Jesús. Say, we have the genes of Jesus. Diga, yo cargo los genes de Jesús. Say, I carry the genes of Jesus. Diga, aunque a veces parece que no. Say, even though sometimes it may not adentro seem like it. Adentro yo cargo los genes de Jesús. Inside of me, I carry the tengo genes una fuerza of Jesus. Más grande que mi carne. I have a greater strength than my flesh. Son los genes de Jesucristo. It's the genes of Jesus que me hacen una nueva criatura. That make me a new creature. Soy linaje de Dios. I am dale an fuerte offspring el of God. Jesús. Give a big round of applause to the Lord. 1 Corintios 15, 45 al 49. Voy a leerlo solamente en inglés. Lo siguen en la pantalla para economizar un poco de tiempo. 1 Corinthians 15, 49, 45, 49. We're going to read it just in Spanish and the English version in English, okay. So we can save some time. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, alma viviente. El postrer, entienda bien, postrer. No dice segundo, sino postrer. Eso significa último, the last one. It says the last one. It doesn't mean... Okay. The first one, it's saying the last one. No hay otro hombre más, el postrer, last one. There's no other man, the last one. Okay. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales. Te parece igualito a su papá y a su abuelita. You are the same like your mom and your dad. ¿Estamos de acuerdo? Cual el terrenal, tales los terrenales. Cual el celestial, tales los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hay poder en mi Cristo. ¿Quién entiende esa palabra tan who poderosa? Understood this word, which is so wow. Powerful. Así como viendo esta carita nadie puede ignorar que soy hijo de Andrés Quijano. Just like how when anyone sees this face they cannot ignore the fact that I am son of Andrés Quijano. Esa es la parte animal mía. That's the animal and natural part of me. Pero hay otra parte que se manifiesta. But there is another part that manifests itself. En esta carita de animalito que tengo. And in this little natural face that I carry. Es el celestial. And there's the celestial. Y es que en los rasgos de Andrés Quijano se ve Jesús. And it's that in the facial fixtures of Andrés Quijano, siempre, you can see Jesus. Siempre que yo deje que Jesús sea más grande que Andrés Quijano. As long as I let Jesus be greater than my earthly father. Mientras le rinda más culto a Andrés Quijano que a Jesús, seré más Quijano que hijo de Dios. The more cult I give to Andrés Quijano than Jesus, I will be more Andrés Quijano than Jesus. Okay. Hablemos un poquito del linaje. So let's speak about this offspring. Hablemos de Jesús. Let's speak about Jesus first. Jesus, offspring. Of David. Jesús, linaje de David. Jesús, linaje de David. Jesus, offspring of David. Say with me, Jesus, offspring of David. Vamos a hablar del linaje de Jesús para que tú entiendas qué es lo que cargas adentro. We're going to speak about the offspring of Jesus. You understand what you carry inside of you. Yo a ti te digo, no, que tú eres, tienes los genes de Jesús. Because I can tell you, oh yeah, you have the genes of Jesus. Y la religión te roba la idea. And religion steals that idea from entonces, you. Entonces tú te imaginas ahora, aleluya. So you imagine yourself like this, no, espérate, aleluya. Espérate, espérate, que es que
Jesús no es, no tiene genes para una religión. Wait, because Jesus does not have genes for a religion. Sino para transmitir la vida del padre a los hijos. But to transmit the life of the father to his Así children. Así como todo lo que tú eres físicamente es por una herencia de Adán, hay otra herencia en Cristo que te transmite lo espiritual. As just how like everything that you have earthly is through an inheritance from Adam, there is another inheritance that comes from the spiritual that comes from Jesus. Para eso vamos a conocer el linaje de Jesús para entender qué es lo que cargas dentro. And for that we're going to know the offspring of Jesus so you can understand what you carry inside of you. ¿Cuántos quieren saber lo que cargan adentro? How many of you want to know what you carry inside of you? ¿Cuántos quieren saber de dónde vienen? How many of you want to know where you come from? Acuérdate que el que no sabe dónde viene tampoco sabe para dónde va. Remember that the one that does not know where he comes from, he does not know where he's going. Si tú no sabes dónde se origina Jesús, tú no sabes para dónde vas. If you don't know where Jesus originates from, you don't know where you're going. 2 Timoteo 2:8. 2 Timothy verse 2, chapter 2 verse 8. Acuérdate de Jesucristo. Remember that Jesus Christ, del linaje de David, the seed of David, resucitado de los muertos, was raised from the dead, conforme a mi evangelio, according to my gospel. Pablo habla de Jesús como descendiente del rey David. Paul speaks about David as a descendant of King David. Esta era parte de las profecías mesiánicas. This was part of the messianic prophet. El Mesías Salvador debería venir del linaje real. The Messiah who came to save should come from a royal offspring. Es por eso que uno de los nombres que se le da a Jesús en la antigüedad. That is why one of the names that is given to Jesus in the Old Testament. A ese Mesías Salvador. Sorry, not in the Old Testament, but in the old times, to that Messiah, saving Messiah. La raíz de David. He was called the root of David. Okay. Hablemos un poquito de dos evangelios, Mateo y Lucas. Let's speak about, a little bit about two gospels, Matthew and Luke. Mateo y Lucas presenta a Jesús con su linaje. Matthew and Luke present Jesus with his offspring. Presenta la genealogía humana. It presents the human genealogy. Pero si usted lee Mateo y lee Lucas, ve que no concuerdan. But if you read Matthew and you read Luke, you see that they do not tie in properly. Son dos tipos de genealogía diferentes. There's two different types of genealogies. La genealogía de Mateo 1. The genealogy of Matthew 1 empieza con Abraham y llega a David. Starts with Abraham and goes to David. Por su parte, Lucas 3. In the same part, Luke 3. Comienza en Adán. Begins in Adam. Y también llega hasta David. And also gets to David. David es el que nos importa. David is the one that Para we care la genealogía about. De Jesús. To see the genealogy of Jesus. Okay. Cuando las genealogías, las dos, llegan a David. When both of these genealogies reach David. Se dividen en dos. They're divided in two. Le explico. I'll explain. Mateo habla de Salomón. Matthew speaks about Solomon. Entonces llega David. So then David comes. Y de David viene Salomón. And from David comes Solomon. Y entonces da origen a la descendencia de Salomón y de ahí va a venir José. And then it gives origin to the descendancy of Solomon, and from that descendancy comes Joseph. Quien legalmente aparecía como padre de Jesús. Who legally appeared as the dad of Jesus. A tal punto que Lucas, hablando del tema, lo presenta claramente. To the point that Luke, speaking about the matter, presents así. Him clearly and says like this. Lucas dice así. Luke says like this. Jesús era hijo de José según se creía. Jesus was son of Joseph as he believed so. Así que está aclarando según se creía. He's clarifying as he believed so. Así que esa genealogía está buscando hablar del origen de Jesús para ver cómo es, cómo José tiene derecho a ser su padre terrenal. So this genealogy is speaking about the origin of Jesus to see how Joseph has the right to be the father of Jesus. Mientras que después aparece en el del Evangelio de Lucas, ya de Mateo habla de Salomón, el de Lucas nos presenta otra lista diferente. The Gospel of Luke presents to us a different list. Habla de que después de David viene Natán. It says that after David comes Nathan. Está hablando de Natán. He's speaking otro about Nathan, hijo de David. Another son of David. Que va a dar origen a María. They will give origin to Mary. O sea que con Natán y Salomón encontramos que José y María vienen de la misma raza. So with Nathan and Solomon we find that Joseph and Mary come from the same race. La misma casa. The same house. Y allí viene Jesús. And that's where Jesus comes from. Ambos evangelistas coinciden y llegan a la conclusión. Both evangelists coincide and come to the conclusion. Que el rey David es la raíz de Jesús. That King David is the root of Jesus. Es la raíz de la descendencia de ambas generaciones. He is the root of the descendancy of both generations. Así que Jesús es el descendiente de David. So Jesus is the descendant of David. Pero ¿qué significa eso para nosotros? But what does that mean to us? ¿Estamos bien enchufados todos? Are we plugged in? Okay. ¿Sí estamos enchufados todos? Are we plugged in? Lo primero que significa, the first thing that all of this means for us, es que nuestro Salvador, is that our Savior, es rey, is king,
Él desciende del rey David. He comes from King David. Lo cual lo hace rey. Which makes him king. Y sus generaciones. And his generations. ¿Cómo llaman los hijos de un rey? What are the children of a king called? ¿Recitos? No, hombre. Little kings? ¿Cómo llaman los hijos de un rey? What are the children of kings called? Princes. O sea que Jesús viene a ser de esa familia real. So Jesus is from this royal family. Y si tú eres de esa familia, ¿qué viene siendo tú? And if you're from this royal family as well, what do you end up being? You're a prince. Hijo de Dios. A son of God. Y tienes genéticamente todo el contenido de Jesús de Nazaret. And you have genetically all the contents of Jesus in you. Porque el espíritu que lo engendró en María. Because the spirit that birthed him in que puso Mary, los genes del cielo en el vientre de María. That put the genes of heaven in the womb of Mary. Ese mismo espíritu puso los mismos genes de él en ti a través del Espíritu Santo. That same spirit put the genes of Jesus in you through the Holy Spirit. Dale fuerte el aplauso al Señor. Give a big round of applause to the Lord. De Jesús. You are a descendancy of Jesus. Ahora, hablemos un poquito de David. Now let's speak about David. Now. ¿Cómo David llegó a ser tan importante para que Jesús venga de él? How was David so important in order for Jesus to come from him? David tuvo una gran vida. David had a great life. Problemas y dificultades, pero sirvió a Dios. He had problems and difficulties, but he served God. Y ya al final de sus años. And at the end of his days. Ya está viejo, está para morirse ya. He's old, he's about to y entonces, pass away. Después de viejo le da por un caprichito. And after he's old, he gets his little habits, his bad habits. Yo le quiero hacer una casa a Dios. And he says, I want to do make a house for God. Hay viejos caprichosos de tontería, este es un caprichoso de lo espiritual. There are old cranky men that have a lot of bad habits. Le quiero hacer una casa a Dios. But this is a spiritual habit. He says, I want to make a house for God. Y entonces Dios dice, no, no, usted ha derramado mucha sangre. And God says, no, you have shed a lot of blood. Pero mire como Dios recibe esa actitud de David de querer hacerle una casa en la tierra. But look at how God receives the attitude that David had of wanting to make God a house here on earth. Segundo libro de Samuel 7, 8 al 16. No se desconecte porque es importante lo que viene. Do not disconnect because it is very important. Second book of Samuel chapter 7 verse 8 to 16. Leemos solamente en español, sigue en inglés, español en la pantalla. You can follow the English version on the screen for the sake of time. Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día, escuche esto, en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y escuche esta declaración. And listen to this declaration. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Also, the Lord tells you that He will make you a house. Wow, mire el Dios que tenemos tan poderoso. Look at the God that we have. Señor, te quiero hacer una casa. God, I want to build you a house, David says. No calificas por sanguinario. No, you cannot do it because you have shed a lot of blood. ¿Me va a destruir Dios? ¿Me va a destruir Dios? David says, oh, God is going to destroy you. Dios le dice al profeta, vaya, dígale a David lo siguiente. And God tells the prophet, go and tell David the following. Dígale que yo lo saqué cuando era un pastorcito de ovejas. Tell him that I took him out when he was a little shepherd boy. Lo convertí en rey. I turned him into a king. Humanamente lo he hecho un tipo poderoso y temido en el mundo. Humanly I have made him a man that is feared and powerful on earth. Con él le he dado fortaleza, estabilidad a mi pueblo. With him I have given strength and stability to my people. Y lo que viene es lo siguiente, David. And what's coming is the following, he Yo tells voy a bendecirte. David. I am here to tell you. Y voy a bendecir a mi pueblo. I'm going to bless you and Pero I'm going to bless my una people. Decisión. But I have made a decision. Ya que tú dices que me quieres hacer una casa. Since you want to make me a house. La decisión es esta. The decision is this. Soy yo quien te la voy a hacer a ti. I'm going to make the house for you. Ese es mi Dios. ¿Cuánto dicen amén? That's my God. Un aplauso. Ese es el Dios que está en la Biblia. That's the God that is in the Bible. ¿Qué me puedes hacer tú a mí que yo no te pueda dar? What can you make for me that I cannot give Dios you? Dios ve la actitud de nuestro corazón. God sees the attitude from our Escúchale, hearts. Ten cuidado con lo que tú le das a Dios porque eso significa que es lo que Él planea darte a ti. And be very careful what you give God because that means that you give Him is what God is planning to give you. De lo que tú le des, Él te dará. From what you give Him, He will give si back le das to you. Sobras, Él te dará sobras. If you give Him leftovers, He'll give you si leftovers. Le das abundancia, Él te da abundancia. If you give Him abundance, He will give you abundance. Tú decides qué quieres que Dios te dé. You decide what you ¿Cómo want lo decides? God to give you. How do you decide it? Dando. Giving. Deja que está a su lado. Dando. Tell the person beside you, giving. Dígale que está a su lado. Tell Dando. Them, giving. Okay.
Ahora, ¿qué significa la frase yo te daré casa? Now what does that phrase mean? I will make you a house. Dice, Jehová te hace saber que él te hará casa. And it says, the Lord will tell you that he will make you a house. ¿Qué significa la frase te daré casa o te hará casa? What does that phrase mean that he will make you a house? Que le dará no un edificio. That he will give him not a building. Morir. You think he was going to die? ¿Qué le interesaba un edificio? He was about to die. He didn't care about a building. Quería hacerle un edificio a Dios en la tierra para que él irse y que lo siguieran adorando a Dios ahí. He wanted to make a building on earth for God so that he would leave, he would pass away, and people would continue to worship him. Pero Dios dice, le dejo un palacio a David, los hijos se lo van a beber. But God said, if I leave a palace for David, his children are just going to drink it away. I'm going to make him a house. Casa significa linaje. And house means offspring. Linaje. An offspring. Lo explica en el versículo 12. And he explains this in verse 12. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esta promesa envuelve las generaciones de David. This promise covers the generations of David. La vida de David se acabará en la tierra. The life of David will end on earth. Pero Dios le asegura. But God assures cuando tú te vayas de aquí en la tierra, when you leave this earth, yo en la tierra te daré linaje. I on earth will give you an offspring. Escucha la promesa que le da. Listen to the promise that he gives. Te levantaré de tu linaje, de tu raza. I will lift you from your offspring, from your race. Alguien que tenga el reino para siempre. Someone that will carry the kingdom forever. Okay. Versículo 13. Verse 13. Él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Ahí está hablando de un pacto confirmado que tiene dos aplicaciones. There he's speaking about a confirmed pact that has two affirmations. Primero, le está asegurando que un hijo de él será el próximo rey, ese es Salomón. First, he's telling him that one of his children will be the next king, and that's Salomón. Pero enseguida mezcla y dice que esa descendencia tendrá el reino para siempre. But then after he says that same descendancy will have the kingdom forever. O sea, que Dios haría algo para que ese reino fuera inconmovible. So God was going to do something so that his kingdom was immovable. Y le hace una aclaración. And he makes him a clarification. Esto es muy importante. And this is very important. Le dice. He tells him. Acuérdate que cuando Saúl me falló, yo le quité mi cobertura. He says, remember that when Saul failed me, I took away his coverage. El pacto que yo hago contigo es este. The pact, the covenant that I make with you si is this. Si tu descendencia me falla, if your descendancy fails me, yo voy a hacer que los hombres los toquen. I will allow men to touch them. Yo voy a dejar que los hombres lo golpeen. I will allow men to hurt them. Pero al final les daré misericordia. But at the end I will have mercy. Siempre saldré a defenderlos. I will always come out to defend them. Siempre los ayudaré. I will always help them. Así que queda un pacto entre Dios y David. So there is a covenant in between David mueres, and God. You die. Yo te doy rey. I'll give you a king. Ese rey permanece. That king will remain. Y cuando tus generaciones fallen, and when your generations fail, yo me encargaré que los hombres les cobren el error. I will make sure that man can make them pay for that mistake. Pero yo levantaré misericordia para ellos. But at the same time I will lift up mercy okay. for them. ¿Cómo ocurrió esto? How did this happen? Isaías 53, 4 al 6. Isaiah 53, 4 to 6. Leemos en español. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en el Mesías prometido. God carried in the promised Messiah. El castigo de la casa de David por su infidelidad. The punishment of the house of David for their lack of faithfulness. Dios permitió que el pecado los agobiara. God allowed sin to hurt them. Pero el Mesías vino a traer las misericordias eternas a David. But the Messiah came to bring the eternal mercy to David. Entonces, mire Dios lo que hizo. So look at what God did. Él ve que el pueblo, el hombre en sí, se descarría. He sees that the people, the man in himself, la descendencia de David se aparta. The descendancy of David y Dios moves dice, away from the path sufran, of God. Que sufran. And he says, okay, y let them suffer. Entonces aparece el imperio medo-persa, el imperio babilónico, bueno, todos los ataques que han tenido a través de la historia. So then they get all these attacks. Okay.
y quedan destruidos como nación. And they end up destroyed as a nation. Pero él había prometido, yo siempre le daré misericordia. But he made the promise before that I will always show that he will always show his mercy. 400 años de silencio profético y Dios se acuerda. 400 years of prophetic silence where God remembers. Y dice, and yo says, tengo un arreglo, un pacto con David. I have a covenant with David. Esa gente yo tengo que darle misericordia. To those people I must show my mercy. Los hombres ya los han tocado por el pecado. Men have already touched them due to sin. Ahora necesitamos cobrar todo ese pecado para poder sanar la descendencia de David. Now we need to pay for all that sin so we can heal the descendancy of David. Y entonces Dios dice, bueno, que alguien pague. So then God says, let somebody pay. ¿Y sabe qué hace el Dios que usted ama? And you know what the God that you love does? Le dice a su hijo, ve tú y paga por ellos. He tells his son, go and pay for el them. El mismo que determina el castigo determina cómo solucionar el problema. The same person that determined the punishment was the one that determined how to solve the problem, God. Ese hombre que viene a lidiar con ese pecado lo llaman el Mesías, el enviado, el ungido. And that man that came to deal with that sin, he's called the Messiah, the anointed, the one. Y es anunciado como alguien que viene a cargar el dolor. And he is announced as someone that has come to carry all pain. A cargar el sufrimiento del linaje de David. To carry all the suffering from the offspring of David. Capítulo 9 al 11 de 53 de Isaías. Verses 9 to 11 of chapter 53. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Acuérdense, por el pacto con David. Remember, this happened due to the covenant he had with David. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo, perdón, con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Más allá de la vida de santidad de Cristo. Furthermore, from the life of holiness that Jesus had, él se ofreció en sacrificio. He offered himself in sacrifice. Para que las promesas de David tuviesen vitalidad hoy. So that the promises of David had power in that day. Y entonces el resultado, poder Dios tener linaje. So then the result was that God could have an offspring. Necesito que el linaje de David vuelva a levantarse, dice Dios. God says, I need the offspring of David to rise up again. Necesito que ese linaje que puede superar al de Adán vuelva a la tierra. I need that offspring that can go over the offspring of Adam. It should come back to earth. Entonces Jesús toma la posición del Mesías sacrificado. So then Jesus takes the position of the sacrificed Messiah. El sacrificio de Jesús nos hace a ti y a mí linaje de Dios. The sacrifice of Jesus makes you and I an offspring of God. Es por eso que la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. That's why the Bible says that Jesus is not ashamed of calling us brothers. Somos parte del linaje de Dios. We're part of the offspring of God. A través de David tú tienes derecho a la posición de hijo de Dios. Through David you have the right as a position of a child of God. El Cristo que pagó en la cruz por tu pecado. The Christ that paid for your sins in the cross. Es descendiente del rey David. The descendant of King David. Así que tú estás diseñado y tienes legalidad para actuar como un príncipe en esta tierra. Which means that you have the right and you were designed to act as a prince on this earth. En una iglesia que estuviera medianamente despierta dirían amén. In a church that is semi-awake, they would at least say amen or give a round of applause. Hay poder. Okay. Diga que está a su lado así, dígale, príncipe. Tell the person that is beside you, prince. Dígale, príncipe. Tell them prince or princess. Cuando tú te creas eso, el diablo va a temblar cuando te vea. When you think of yourself as that, the devil will tremble when he sees you. Cuando tú te creas eso, Dios te va a respaldar ante los hombres. When you think of yourself like that, ante God will help you before men. Ante el diablo. Before the devil. Y ante toda circunstancia en la tierra. And before any circumstance on earth. Porque hablarás con legalidad real. Because you will speak with royal. Okay. Legally. Thank you. Okay. Hablemos del linaje de Abraham. Let's speak about the offspring of Abraham. Offspring of Abraham. El linaje de Abraham. El linaje de Abraham. Gálatas 3:29. Galatians 3:29. Ya sabemos que venimos de David. We know that we come from David through Jesus. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Okay. Ahora pensemos en Abraham. Now let's think about Abraham. Vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois
y herederos según la promesa. And if you are Christ's, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Cuando tú aceptas al sacrificio de Jesús como único pago por tu pecado, when you accept the sacrifice of Jesus as the only payment for your sins, te conviertes en linaje de Abraham. You become as offspring of Abraham. Ahora no quiero que ahora por este mensaje vengan todos con aquí para aquí el próximo miércoles a rezar. So I don't want, because of this message, that all of you come with a little special hat in your head to pray. Y hablarme como judíos. And to speak to me like if you're Jewish. Porque no es eso. Abraham no era judío. Because it's not that. Abraham wasn't Jewish. Es el padre de la nación, pero él no era judío. He's the father of nations, but he wasn't Jewish. Y mira lo que dice el apóstol. And look at what the apostle si says. Si alguien conocía en la carne, if someone I knew in the ya flesh, no lo conozco más. I do not know them anymore. Y si a Jesús lo conocía en la carne, Jesus, I knew him in the tampoco flesh, lo conozco más. Neither do I know him again. Porque no nos importa la carne de nadie. Because we do not care about the flesh ya bastante of anyone. Usted tiene con la carne que está transportando como herencia de sus padres. You have enough with the flesh that you are carrying as an inheritance from your parents. Usted no necesita una nueva cultura. You don't need a new culture. Usted necesita un nuevo linaje. You need a new offspring. El linaje de Jesús de Nazaret. The offspring of Jesus of Nazareth. Usted es linaje de Abraham. You are an offspring of Abraham. Y él es el padre de la fe. And he is the father of faith. Que es más importante que ser padre de una nación. Which is greater than being a father of nations. Okay. Génesis 12, 1 al 3 nos habla de las promesas. Genesis 12, 1 to 3 speaks to us. Rapidito se lo leo. I'll read it very quickly. Okay. Jehová ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Dedito así, dedito así. Take your finger like this. Take your finger like this. Ay, ay, ay. And say, ay, así, ay, ay, así como extrañado diga: uy, ¿de dónde es que yo vengo? Say like if you were like a little lost, say where do I actually come from? Yo vengo de un tipo que en él son benditas todas las familias de la tierra. I come from a man that in him every family on earth shall be blessed. Tiene que haber algo muy grande, ¿no? Something more great must be there. Tú eres del linaje de Abraham. You are from the offspring of según Abraham. Según la promesa. According to the no promise. Según la carne. Not according to the recuerda flesh. Recuerda que Abraham tuvo hijos hasta con una sirvienta. Remember, Abraham had children even with a servant that pero he had. Pero el que sirve es el de la promesa. But the one that the offspring that is good is the one of the el promise. El que hace referencia al Mesías Salvador. The one that refers to the Messiah, which is the Savior. El que hace referencia al que se sacrificó por ti. The one that refers to the one that sacrificed himself for you. Y allí yo voy a contarle rápidamente. And I want to tell you very quickly. 7 beneficios de la promesa en Abraham que son para ti. 7 benefits of the promise of Abraham that rapidito, are for you. Mire lo que dice. Very quick, look at what it says. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Leave from your land and from where you live and from the house of your father. Lo primero que implica tu linaje en Abraham. The first thing that your offspring in Abraham implies. Es separación. It's separation. Tú estás separado por Dios. You are separated by Dios God. Dios te separó de todo el resto de gente. God separated you from every tú no eres del común de las personas. You are not of the common aunque people. Aunque compras en el mismo No Frills de ellos. Even if you shop in the same No Frills that they y do. Y montas en el mismo TTC. And you go on the same TTC y that vas they al do. Mismo Yordle. And you go to the same Yordle that they y go to. Y usas los mismos zapatos Tommy Hilfiger de ellos. And you use the same Tommy shoes that they use. Usted no es como ellos. You are not like them. A usted lo separaron. You were separated. Dios dijo esta. Especiales para mí, los God says preparados. This one special for me. I have separado, them separated conmigo, you are separated separado. Say with me, I am separated. Diga, estoy separado. Say I am separated. Diga esta frase de alta filosofía esquinera. Say this phrase of very high street philosophy. Juntos. Together. Diga, juntos. Say together. No díganlo así, juntos. Say with your hand together. No, hasta que no digan con fuerza, no digo de otra parte. Diga, juntos. Say together. Pero no revueltos. But not mixed. No revueltos. Together, but not aunque mixed. Compren el No Frills. Even if they shop in the No Frills. Aunque vaya al Tim Hortons. Even if I go to the same Hortons. Aunque me vista como con la misma marca de ellos. Even if I dress with the same brands that they mis dress. Mis hijos no se educan como los de ellos. My children will not educate like theirs. Yo no trato a mi mujer como ellos tratan a la de ellos. I do not treat my wife like they treat their wives. Mi mujer no me trata como la mujer los trata a ellos. My wife does not treat me like their wives treat them. En mi casa trabajamos con unos códigos de honradez que el mundo no tiene. In my house we work with a code of honor porque that the world does separado. Not have because I am separated. Soy de un linaje diferente. I am from a different offspring. Aunque por fuera parezco como ellos. Even though in the outside I may look yo like them cargo adentro algo que me hace diferente. I carry inside of me something that makes me different. Give a big round of applause. Okay.
Ese linaje vive separado. Se va de la tierra y de la parentela. That lineage lives separated. Escúchame, te voy a decir esto que a mucha gente no le gusta, pero tengo la obligación profética de decirlo. I'm going to say this and many people will not like it, but I have the prophetic obligation to say it. Hasta que tú no ames más el linaje del cielo que el linaje de la tierra, tú estás perdido. If you do not love the offspring of heaven more than the offspring of here on earth, you are lost. Mientras para ti sea más importante tu origen que tu lugar de conquista, tú eres un cristiano mediocre. If your origin is more important that your place of conquer, you are a mediocre Christian. Colombia, tierra querida. No, ¿qué Colombia? Ni que nada. Yo soy de Canadá, mijo. Yo estoy salvando otra nación. No, Colombia, no, nothing. I am from Canada. I am saving a nation. Colombia ya pasó. Eso pasó hace rato. Colombian passed a long México, time ago. Mexico, El Salvador. Chile. Argentina. Ya pasó. Hay otros encargados de la tierra. There are others that are in charge of those lands. A mí me entregaron una tierra lejos de mi parentela. They gave me a land that is far from where a I live. A mí me entregaron. Yo soy un conquistador. I am a conqueror. Yo no soy como las gallinas que necesitan que les echen maíz. I am not like the hens and chickens that need corn. Yo soy un águila que salgo a volar a encontrar lo que me pertenece. I am an eagle that goes flying to find what belongs to me. Dale fuerte el aplauso al Señor porque ser emigrante muestra una calidad de conquistador que Dios pone a hombres y mujeres especiales. Give a big round of applause because being an immigrant shows a different quality of conqueror that God gives to certain men and women. Es lo primero de tu herencia. That's the first thing in your inheritance. The second thing. Dice que Dios le dijo, vete a la tierra que te mostraré. It says, and to the land that I will show Diga, you. A la tierra que te mostraré. Say, to the land that I will show Lo you. Lo segundo que tienes por el linaje de Abraham. The second thing that you have because of the offering of Abraham. Visión y destino. It's vision and destiny. Tú tienes una visión. You have a vision. Tú tienes un lugar hacia donde vas You have dirigido. A place where you're going to be directed. Tú no eres un soñador. You are not a dreamer. Que cada que ves una película o escuchas un predicador. That every time you watch a movie or you hear a preaching. Cambias el norte de tu vida. You change the north of your life. No, eso es para mediocres. No, that's for mediocre Tú vienes de un linaje. You come from an offspring. Que eres capaz de dejarlo todo. You're willing of leaving it Porque all. Vas dirigido a un lugar específico. Because you're going to a specific Tú sabes place. Que Dios te tiene un lugar a ti. You know God has a place Una for posición you. De conquista. A position of conquering. Un lugar de influencia. A place of influence. Y tú vas con esa visión And hacia you go adelante. With that vision forward. Tú eres el linaje, un linaje especial. You're a special offspring. Que puede caminar sin ver nada. That can walk without seeing Pero anything. Pero sabe hacia dónde va su GPS. But knows where their GPS sabe is headed la voluntad to. De Dios. Knows the will of God. Sabe hacia dónde lo conduce know Dios. Where God is driving them to. Tú necesitas vivir con visión. You need to live with vision. Y tú necesitas, y te voy a decir algo muy fuerte. And I'm going to say something very strong, but you need Casi to. Todo esto es fuerte porque es para sacar de ti el más alto potencial. All of this is it's hard to take because it's to take out of you the best potential. Tú necesitas que los planes de Dios echen por tierra tus planes. You need the plans of God to throw away your plans. No creas que Dios va a ser de segundo tuyo. Do not think that God is going to be second place no in your sigo life. Orando, Padre, apruébame este negocio. You can continue praying, Father, approve this business. Con esto. Father, help me with Aparece this. Dios y lo toque y le dice, hey, viejito, God touches you on the shoulder and says, hey, man, ¿Qué tal si woman, eso a la basura y yo le muestro un plan más grande? What if we throw that to the garbage and I show you a greater plan? ¿Va a ocupar 40 o 50 años una tontería que no sirve? Are you going to occupy 40, 50 years in some foolishness that is o not se useful? Deja guiar por el que lo planeó. Or are you going to let yourself be guided by the se one that planned guiar it por all? El que lo hizo. Are you going to be guided by the one that made it? Para que un día usted pueda conocer como fue conocido. So the one that you can know like you were known. Porque el que más te conoce es el que te hizo. Because the one that knows you the most is the no one that made you. Tiempo. Do not keep wasting tu time. Plan, por bueno que parezca, es el plan B. Your plan, as good as it may seem, is plan B. El de Dios es el plan A. The God, el God único, is plan A. El que triunfa, the one that el que te realiza. Fulfills. The one Necesita that fulfills visión you. Del cielo. You need a vision Ahora from yo heaven. Te digo, alguien me dirá, papá, yo no tengo visión. And right now someone may say, Papa, I do not have a vision. Si tú no the solution visión, is simple. Pégate a la visión del hombre de Dios. If you do not have a vision, stick to the vision Porque of the man of God. Porque la visión del hombre de Dios no es para ser una iglesia institucional. Because the vision of the man of God is not to make an institutional church. La visión del hombre de Dios es para ser una iglesia y esa iglesia eres tú. The vision of the man of God is to make a church and that la church is de you. Dios es para conducirte a ti. The vision of the man of God is to, is para to drive you. A ti. To help you. Para desarrollarte a ti. To develop you. Si no sabes a dónde ir, if you do not know where agarra you're going. La visión. Grab the vision. What are they doing Una in this church? Generación. A new generation. Okay, we're going to work. Generación para Dios. We're going to lift up a new generation for God. Papá, pero que yo tengo 90 años. Oh, well, Papá, I have 90 years. Eres del linaje de Abraham. You're the offspring Tranquilo. Of Abraham. Don't Dios worry. Puede hacer el milagro de levantarte hijos a los 90 o a los 100. God can do the miracle of lifting up children for you in pero now, si no te when you're 90 and 100. Y Dios quiere sacarte hijos, te saca hijos espirituales. But if that doesn't work, then and God wants to still give you children, He will give you spiritual children.
Son más importantes los hijos espirituales que los terrenales. Spiritual children are more important than earthly, natural, actual children. ¿Cuánta gente ha regado la tierra, ha regado la sangre por toda parte con un montón de hijos que ni saben que ellos existen, ni siquiera quieren parecerse a ellos? How many people have lost so many things and shed so much blood for children that don't even want to be like them or know of them? Pero qué tal dedicar mi vida a una persona. But what if I give my life to one person? No tiene mi sangre. He doesn't have my blood. Pero puede tener mi espíritu. But he can have my spirit. Y cuando yo me vaya de esta tierra, and when I leave this earth, esa persona será una réplica de mi vida. That person will be a replica of my life. Y mi vida seguirá viviendo aunque yo esté en el cielo. And my life will continue living even though I may be in heaven. Agarra esa visión, no tiene que pagar por ella. Grab this vision, you don't have to pay for it. Ni viajar a ninguna iglesia que lo unjan. Or you don't have to fly to some church to anoint you. Dios está levantando una nueva generación. God is lifting up a new generation. Esa generación eres tú. And that generation is you and your children. Give a big round of applause to the Lord. Tercero. Number three. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. And I will make of you a great nation and I will bless you. Lo tercero que implica ser descendiente de Abraham es grandeza, multiplicación y prosperidad. The third thing that implies that we are offspring of Abraham is greatness, multiplication and prosperity. El plan de Dios es hacer de nosotros una nación grande. The plan of God is to make of us a great nation. Dios piensa en ti, piensa en grandeza. When God thinks of you, he thinks of greatness. Todo el mundo piensa según lo que tiene adentro. Everyone thinks according to what they have inside of them. Una hormiga dice grande y para él está hablando una cucaracha. An ant thinks great and to him he's thinking of a cockroach. Esa cucaracha dice grande y está hablando un ratón. That cockroach thinks of something great and it may be thinking of a rat. Un ratón dice grande, está hablando de un perrito de estos, ¿cómo se llaman? De los tuyos. Bulldog. Chihuahua, sí. Un bulldog. No, chihuahua. Chihuahua. Okay. A mouse thinks of something great, they think el chihuahua of a chihuahua. Habla de grandeza y piensa en uno de estos bulldog. A chihuahua thinks of something great and they think of a bigger dog. A mí me pasó cuando estaba muy muchachito. And it happened to me when I was very young. Yo era bien flaquito, ¿no? I was very skinny. No, desnutridito. I was all malnourished. Este vino un muchachito a molestarme. So then this kid came to bully me. Y el peladito me molestó. And the kid got mad at me. And he started bullying me. Hasta que yo le dije una sentencia fuerte, definitiva. O sea, eso era debido a muerte. So, until I told him one thing that was of death, or life. And I told him. Y le dije, I told no him, se meta conmigo. Do not mess with me. Porque le pego. Because I'll hit you. Y usted muy chiquito para mí. And you're very little for me. Un muchacho, un tercero que estaba ahí, se rió. Someone that was there watching us talk, he laughed. No, pues por grande, si este es más grande, cuando el otro peladito se levantó, era más alto que yo. And then when that guy that was bullying me and I started talking to, when he got up from his chair, he was taller than me. O sea, que yo estaba viendo chiquito a uno que era más grande, me hubiera pegado una pela ese muchacho. So I was looking at someone who was supposedly small, but I was actually greater, bigger than me. Cuando Dios piensa en ti, when God thinks of you, piensa en grandeza. He thinks of greatness. Porque un Dios grande piensa en grande. Because a God that is great thinks great. Cuando Dios dice una, cuando tú dices una casa, when you think of a house, tú estás pensando en un townhouse. You may be thinking a townhouse. Pero cuando Dios dice una casa, but when God says a house, Dios está pensando en un linaje que pase siglos y siga viviendo. God is thinking of an offspring that lasts centuries and centuries, because your God is a very great God. And let me tell you this. Aprende esto. Nunca vuelvas a llamar nada grande en la tierra. Never call anything great on escrito, earth, because it is written. Grande es el Señor. The Lord is great. Esa deuda no es grande. That debt is not ese great. Ese cáncer no es grande. That cancer is not ese great. Ese problema no es grande. That problem esa is not persona big. Que te amenaza no es grande. That person that is grande threatening you is not es big. El Señor. The Lord es is great. Y está conmigo. He is está great. De mi parte. And he is y me with va me. Ayudar. And he is on my side. And he will help me. Tú necesitas familiarizarte con la grandeza. You need to be familiarized with greatness. Pensar en lo mejor. Think of the best. Ponerte metas como un hijo de Dios. Have put yourself in goals like a child of God. Elimina los diminutivos en las cosas que esperas de Dios. Eliminate the little things in the things that you of that when you think una of God. Una casita. A little house, you may say. Un carrito. A little car. Una noviecita. A little girlfriend. Un matrimoniecito, a little marriage, le dura 2 meses. A little marriage lasts 2 months. Un trabajito, a little job, todo pequeñito, everything little, porque lo estás pidiendo de acuerdo a tus complejos mentales. Because you're asking according to your mental complexes. ¿Qué tal
Si preguntas, what if you ask, ¿de dónde es que viene mi socorro? Where does my cry come from? ¿De dónde viene mi socorro? Where does my help come from? ¿A dónde es que estoy pidiendo yo este delivery? Where am I asking this delivery ¿Dónde from? ¿Dónde está el Amazon que me envía a mí? Where is the Amazon that sends me things? ¿De dónde viene mi socorro? Where does my help come from? Mi socorro viene de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. My help comes from the Lord, the guy who made the earth and the heaven. Así que no es de extrañar que yo le pida por herencia a las naciones. So it is not weird to for me to ask him as an inheritance the nations. ¿Qué es una nación para un Dios que ha hecho el universo? What is a nation to a God that created the universe? Pensar como Dios. But we need to think like God. Hay que pensar como Dios. We need to think like God. Porque tú eres parte del linaje de Abraham. Because you are part of the offspring hecho of Abraham. Para la grandeza. You were made for greatness. Seres pequeños. Small beings. Haciendo cosas grandiosas. Doing great and marvelous por el poder things. Del Espíritu de Dios. Through the power of the Spirit of God. Cuarto. Number four. Engrandeceré tu nombre. And I will make your name great. Lo cuarto que Dios te promete en Abraham. The fourth thing that God is promising you with in the offspring of Abraham. Es identidad. It's identity. Diga conmigo identity. Say with me identidad. Identidad. Identity. ¿Qué significa identidad? What does identity mean? Mire cómo lo expresa Dios. Look at how God expresses it. Engrandeceré tu nombre. I will make your name great. Cuando la Biblia habla de nombre, when the Bible speaks about name, no está hablando del nombre de pila con el que te identifican. They're not talking about the name that they identify you with. Está hablando del apellido, de tu raíz, de tu familia. It's talking about your last name, your roots, your family. Una cosa es ser apellido Okoro. One thing is to have Okoro as your last name. Otra cosa es ser apellido. No. Trump. Oof. Another thing is to be have the last name Trump. Mire, llegaron dos Joes. Two Joes is coming, okay? Those Joes vinieron. Bien, dos Joes. What's your name? Y dijeron, ¿cuál es tu nombre? My name is Joe. Mi nombre es Joe. Oh, are you? ¿Y tú? My name is you is yo too. Mi nombre es Joe también. Okay. What's your name? All the name. First name and second name. ¿Cuál es tu apellido? Preguntaron. Joe Okoro. One person says, my name, mi nombre es Joe Okoro. Oh, thank you, Mr. Okoro. Y dicen, gracias, don Okoro. You? ¿Y tú? My name is Joe Trump. Mi nombre es Joe Trump. Trump. Oh, me suena. And they say Trump, that last name, oh, I can, it's familiar. ¿De cuál Trump? ¿De cuál es Trump? What Trump? Where's Trump? What is this Trump? De los Trump de la Casa Blanca. The Trumps of the White House, right? Ah, no, espere, el apellidito le dice una cosa muy diferente, ¿no? That last name gives a whole lot of weight to that name. Aparece Dios y dice, now God says, haré de ti un nombre grande. I will make your name great. Te daré nombre en la tierra. I will give you a name on this earth. De aquí en adelante serás mi hijo. And from now on you will be my Te daré name. Mi apellido. I will give you my last name. Trump quedará como un pobre huérfano al lado tuyo. Trump will be like a poor orphan beside Porque you. Toda su grandeza se va a podrir en la tierra. Because y tu grandeza va a quedar preservada hasta la eternidad. Because all this greatness will rot on earth and your greatness will last Esa until es tu eternity. Identidad. That's your identity. Entonces hay que aprender a hablar como hijos de Dios. So we need to learn how to speak like children of God. Hermano, ¿tú eres hijo de quién? Brother, well, you're a son of who? Que yo soy de la familia Okoro, que nacieron no sé dónde. Sí, mi tío era Okoro, Okoro Bermúdez, y todo. Hacemos una lista de toda la familia. And we respond giving the whole family tree. Es mejor responder de una para que el diablo sepa con quién está hablando. It's simple, it's very easy. It's better to just answer quickly so the devil knows who he's messing with. ¿Tú eres hijo de quién? You're a son of who? De they Dios. Ask. And you answer of God. Hay tan religioso. Oh, you're so religious, they may say. Tan analfabeta espiritual. And you're such an alphabetic spiritual person. An alphabetic. Yo soy un hijo de Dios. I'm a child of God. Le creo más que a la cédula canadiense que al pasaporte. Yo soy un hijo de Dios. I believe more that I'm a child of God than my Canadian ID. ¿Tú eres ciudadano de dónde? You're a citizen of where? Del cielo, viejo. Of heaven, my man. Tengo derecho a entrar allá. I have the right to Todos go up Todos los días there. Por la mañana entro hasta el cielo y vuelvo y bajo con lo mío. Every morning I go to heaven and I come back with what's mine. Eso es realidad espiritual. It's a spiritual reality. Pues que nosotros, como estamos hablando con el viejo Adán, creemos en todo lo carnal, en todo lo animal. But since we're speaking with the old Adam, we believe everything that is earthly, everything that is animal. Tú eres hijo de Dios. You are a child of God.
Él te ha dado identidad. He has given you identity. De ahí que quien haya sido del pasado no tiene ninguna incidencia en los planes de Dios para tu vida. From that point on, whatever you were in the past has no power with what God wants to do in your life. Si fuiste grande, tu grandeza es nada ante la grandeza de Dios. If you were great, your greatness is nothing before the greatness of God. Y si fuiste pequeño, pecador, despreciado, Dios te va a levantar como nunca antes. And if you were little, a sinner, and not valued, God will lift you up like never before. Esa es tu identidad. That's your identity. No importa cómo te miren los hombres. It doesn't matter how men Ellos look at you. Ellos te miran con los ojos de Adán. They see you with the eyes of Adam. Pero tú te estás viendo con los ojos del Espíritu. But you see yourself with the y eyes of the Spirit. And the moment will cuando come. Cuando la carnalidad de ellos no les alcance. When their flesh will not be alcanzarán enough. Alcanzarán que tengo algo grande que ellos no tienen. They will notice that I have something great that they do not have. Y allí mi identidad los identificará a ellos con su pecado y con el plan de Dios. And there my identity will identify them with their sin and with the plan of God. Okay. Quinto. Number five. Serás bendición. And you will be a blessing. Diga conmigo, serás bendición. Say with me, you will be a blessing. You'll be a blessing. Serás bendición. You'll be a blessing. Serás bendición. Que no sé si hablan español o inglés, porque están muy callados. I don't know if they speak English or Spanish, so I have to do both because they're all so quiet. Sign language, maybe. Para los mudos. For the ones that are mute. ¿Cómo se dice bendición en mudo? That's how you say ahí blessing. Se entendieron. They understood. Okay. Okay. Be a blessing. Serás bendición. Lo quinto. Number five. Lo quinto que te da el linaje de Abraham es influencia. The fifth thing that the offspring of Abraham gives you is influence. Influencia. Influence. Serás bendición. You will be es muy blessing. Diferente ser bendición a tener bendición. It's very difficult to be a blessing. Una than to, cosa it's very es different. Tener, otra cosa es ser. It's very different to have a blessing Trump than to be a blessing. Plata. Trump has money. Yo soy un hijo de Dios. I Son am muy a child of God. Two very different things. Influencia. Influence. El sacrificio de Jesús. The sacrifice of no Jesus. Solo te da la bendición. Doesn't only give you the blessing. Sino que te convierte en una bendición ambulatoria. But it makes you a moving blessing. Donde tú llegas. Where you reach, where llegó you come. La gloria de Dios. The glory of God llegó comes. La bendición. The blessing came. Llegó el que puede cambiar las circunstancias. The one that can change the circumstances is here. Y escúcheme, hay gente carnal que lo puede ver más que los espirituales. And there are people that are in the flesh that can see it more clearly than the ones that are spiritual. Cuando ven que llega un cristiano, when a Christian gets to a place, esa persona puede orar por nosotros. They say that person can pray for ¿usted us. ¿Qué tiene? What do you have? ¿Usted se nota algo especial? I can tell, so there's something special porque with se le está saliendo la influencia de la bendición. Because the influence of the blessing is coming out of him. Y entonces or her. Llegas a un lugar so you get to a con place toda la humildad del cielo, with all the humility of heaven, toda la seguridad de quien sabe lo que carga dentro. But with all the assurance of knowing what you carry inside of you. Te vas a pedir trabajo. You go and ask quiero for work. Un empleo. I want you to give me some pero work. Pero no está el empleo que tú buscas, que es el de jefe general. But you're not looking for the job that you're manager, looking for, which is general. The general manager. General manager. Jefe general. Que yo estudié hasta quinto de primaria, yo estoy ya hecho para eso. I started until fifth grade. I'm good. Muy vivo, yo soy muy vivo. Yo I'm very clever. I'm very clever. Y le dicen, bueno, lo felicitamos, sus capacidades exceden a nuestras necesidades. And they say, okay, well, we congratulate you. Your credentials exceed our pero lo que nosotros estamos buscando es un aseador. But what we're looking for is a janitor. Un aseador. A janitor. Un aseador. A janitor. Pero qué tal si yo sé que yo soy del linaje de Abraham? But what if I know that I am from the offspring of Abraham? Significa que yo soy una bendición. It means that I am a blessing. Yo le digo al jefe, deme el puestico de aseador. And I tell the manager, okay, give me the janitor job. Porque yo soy una bendición. Because I am a blessing. Yo sé que cuando yo toque esa empresa, I know that when I touch this business, primero que todo ángeles de Dios van a venir a morar a ese lugar. The first thing is that angels of God will come and live in that place. El espíritu superior que cargo, the superior spirit that I carry, me dará ideas superiores a la de todos los hombres. Will give me superior ideas than anyone else. Yo creo que Dios me ha dicho que tengo la mente de Cristo. I believe that God has told me that I have the mind of Christ. Y yo sé que será cuestión de tiempo. And I know that it will be a matter of time. Para que en los problemas de esa compañía, so that the problems of this business, yo pueda traer soluciones. I can bring solutions for it. Y rápidamente, and very quickly, ese jefe se dará cuenta, that manager will notice, que al que tienen el aseo, that the one they have cleaning, es a alguien que le puede ser más útil en otro puesto. It's someone that can be a lot more useful si in another's no position. Ve, and if he doesn't see si it, él no lo ve, and if he doesn't see it, Dios habrá preparado mi carácter con una escoba. God must have been preparing my character with a broom para llevarme al lugar donde verdaderamente seré influencia. To take me to the place where I will truly be an influence. Tú estás hecho para influenciar.
You were made to influence. No dejes que el mundo te influencie. Do not let the world influence que el mundo no te diga cómo actuar. Do not let the world tell que you how to act. No te diga qué hacer con tus hijos. Do not let the culture tell you what eres to do with your children. You are the one that tú eres influences. Alguien que nada contra corriente. You are someone that swims against the current. Tú tienes un linaje de influencia. You have an offspring of influence. No dejes que el mundo acabe lo que Dios ha levantado en ti. Do not let the world end what God has lifted up in Sexto. You. Number six. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. I will bless those that bless you and I will curse those that cursed you. Lo sexto. Number six. Dios te ofrece respaldo y defensa ante los hombres. God provides backup and defense against men. Ser linaje de Abraham. Being an offspring of Abraham. Active in ti. Activates in you. El principio de la compensación terrenal. The principle of earthly compensation. Dios va a compensar todo lo que los hombres quieran hacer contigo. God will compensate anything that man wants, one man would want to do against you. Así que cuando veo enemigos, so when I see enemies, lo que estoy viendo es bendición. What I'm seeing is blessing. Porque todo lo malo que ellos me desean, Dios lo va a voltear en bendición para mi vida. Because anything evil that they may wish for me, God will turn it around and los give van me a ir blessing. Aprendiendo. Men will begin to learn que cuanto más me bendigan, más bendecidos serán ellos. That the more they bless me, y que the more they todo will el be blessed. Que se me oponga delante de mí caerá. Eso está en la Biblia. And that anyone that goes against me, they will fall before porque me. Tengo and un that's linaje. In the Bible, because I have an offspring. Por eso no le temo a los hombres. So that's why I do not fear man. Cuando los hombres abren la boca para dañarme, when men open their mouths to hurt yo oro por ellos. I pray for them. Y oro por mis enemigos. And I pray for my porque enemies. Yo sé. Because I know que con la espada que me quieren destruir están destruyendo sus hijos. That with the sword that they want to destroy me, with the sword they're using to destroy me, they're destroying their para children. Para el que no lo entienda, dígale la frase siguiente a su compañero. For the one that does not understand it, tell this to the person no beside you. No escupa para arriba que le cae en la cara. Do not spit like above you because it'll fall in your face. Pero si es que usted no está arriba, usted está al frente. Oh, but you're not above, you're in front. Tú me ves al frente, pero la Biblia dice que estoy sentado en lugares celestiales con you Cristo. You see me in front, cuidado. But the Bible says that I am sitting in ninguna celestial places with God. Ninguna arma forjada contra mí prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti, ha dicho Jehová de los ejércitos. Not a single forged weapon will prosper and you will condemn any tongue that speaks against you, ningún says the Lord of the hosts. Ser humano tiene el poder para hacerte daño. Not a single human being has the power to harm you. Ni tiene la clase para ser tu enemigo. Or the class to be your enemy. Tú eres demasiado grande. You're very great. Para pelear con pequeños hombres que necesitan ser salvos. To fight with little men that need to be saved. Al Señor. Give a big round of applause to the Lord. Y terminamos con esto. And we finish with this. La bendición del linaje de Abraham. The blessing of the offspring of Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And every family will be blessed in you. Los séptimos que tiene tu linaje en Abraham. The seventh thing that your lineage has in Abraham. Es influencia transgeneracional. It's transgenerational influence. Una generación que trasciende generaciones. An influence that goes beyond generations. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. In you, every family on earth will be blessed. Eso tiene muchas aplicaciones, pero estamos hablando de linaje. That has a lot of applications, but we're speaking about the offspring. Es decir, toda familia que salga de mi linaje trae bendición. It's to say every family that comes from my offspring. Mis hijos carries traen blessing. My children will be sus blessed. Hogares vienen benditos. Their homes will come out mis blessed. Mis nietos son bendecidos. My grandchildren los will be blessed. Los hogares de esos nietos ya tienen bendición. Their homes will already have mis the blessing of God. Son bendecidos. My great grandchildren. Los hogares de esos bisnietos ya tienen gracia. Their homes mis will be blessed. Mis tataranietos son bendecidos. My great great grandchildren. Los hogares de ellos ya tienen bendición. They're blessed and their homes are blessed. Porque yo soy una bendición que afecta a mis generaciones. Because I am a blessing that alguien affects my generation. Somebody say esto. Amen. Escúchame esto, Maranatha. And listen to this, Maranatha. Viene una nueva generación. A new generation is que coming. Que no tendrá que estar sanando las heridas de los padres. That will not have to be healing the wounds of the fathers. Los desprecios y los daños que hicieron papá y mamá. The harms and the hurting that the father viene and mother did. Viene una generación que va a honrar a padre y madre. A generation will come that they will honor mother and father. No solo porque lo habrá aprendido de la palabra. Not only because they had learned it from the word. Sino porque sabrán lo que han recibido de ese hombre y mujer de fe que les dio lo que tienen. But because they will know what they received from this man or woman of God that gave them what they carry. Que tus hijos necesitarán siempre. You carry a glory that your children pero will need forever. La necesitarán más cuando tú no estés. They will need it even more when you're not in this earth es el linaje anymore. De Abraham. That's the offspring of Abraham. Yo sé que cuando yo me vaya de esta tierra, and I know that when I leave this earth, mis hijos y mis hijas, my children mis and my sons and my daughters, my grandchildren and my Dios. Granddaughters, Dios will be blessed no by God. Va a olvidar mi destreza por seguirlo. God will not.
mi destreza, mi pujanza, mi deseo de seguirlo. God will not diminish my push, Dios my force no se va a olvidar de mis sacrificios. He will not forget de my mi entrega, my de giving, mi oración diaria, my daily prayer, porque yo estoy bajo un linaje. Because I am under mis an hijos offspring. Son de ese linaje. My children are of La familia offspring. De ellos son benditos. Their families are blessed. Pastor, pero mi hijo se le está desbaratando el matrimonio. But pastor, my son, his marriage is going downhill. De pronto él está desbaratando lo que no es de él. Maybe God is breaking apart what is not his. Porque si es de él, no se lo desbarata a nadie. Because if it was from God, then it wouldn't be broken by anyone. Jesús, and I prophesize in the name of Jesus that our generations will advance in solid yo marriages. Reprendo todo divorcio. I break and yo I reprend any divorce, any separation, todo desamor, any lack toda of love, falta de pasión, any lack of passion. Porque todos nuestros descendientes because all our descendants la bendición de Abraham. Have the blessing of Abraham. Bendito son todas las familias blessed are de all todos the mis descendientes. Families of all my descendants. Te digo, Satanás, and I tell you, quita Satan, tu mano de mis generaciones, take away your hands from my generations Dios, because they are blessed by God. In the name of amen. Jesus, I declare it. Amen. Amen. Al and Señor. Amen. Give a big round of applause to the Lord. Gloria a Dios. Hay linaje en el sacrificio de Cristo. There is offspring in the sacrifice of Jesus. Offspring in the sacrifice of Christ. Hay linaje en el sacrificio de Cristo. Diga conmigo, hay linaje. Say with me, there's diga, offspring. Yo tengo linaje. Say with me, I have offspring. Escúchame, no solo salvación. It's not only salvation. No solamente salvación. There is more. Hay más. Hay más. Diga conmigo, hay más. Say with me, there's more. Hay más. Hay linaje. There's offspring. Diga, hay linaje. Say there's offspring. Levántate. Get up right now. Stand up right now. Y dice, Señor, yo quiero ese and say, Lord Jesus, I want this offspring. Dile, yo no me conformo a una religión. Tell them, I do not conform to a religion. Ni a una ilusión del cielo. Or to an illusion from heaven. Yo voy a vivir un linaje. I will live an offspring. Mis hijos y mis hijas my daughters and my sons will see my glory. Yo te invito que vengas aquí adelante. I invite you to come here to the front. Para que le digas, Señor, yo